su historia desde el inicio siempre ha sido, bueno, muy especial. Ha tenido un tinte cuasi romántico, podemos decir. Entonces, el marqués de Pinkman se viene de Inglaterra aquí en 1840, aprovecha la desamortización de Mendizábal y eso le permite adquirir el monasterio de Santa María de las Cuevas, el monasterio de los Cartujos, de la isla de la Cartuja, para poner ahí su fábrica de loza. El ADN de la empresa iba a la exportación porque en sus inicios se vendía muchísima loza y muchísimas piezas de vajillas a las colonias donde estaba establecido España. Posteriormente, con todos los problemas que ha tenido la empresa y demás, pues se dejó de hacerlo a mediados de 1900 prácticamente. Y desde entonces nunca más he vuelto a exportar. Bueno, pues la ubicación que tenemos, España, Andalucía, Sevilla, porque durante los últimos años solo ha prevalecido la colección clásica sin hacer demasiada innovación en lo que a diseño y producto se refiere.